fue uno de los personajes que amenizó la tele del 2014. Me gusta. Están atentos. Me gusta que estén atentos. Amenizó la tele del 2014 y va por más. Ya lo invitaron al programa de Doman, pero me parece que no lo trataron del todo bien. Mirá. Un incomprendido Ivo Cutsarida comenzó su año mediático a los ponchazos. Resulta que en lo del señor Dumán lo cruzaron con el militante político Leandro Santoro, quien le entró con todo vía telefónica. Encima, el pobre Corta la Bocha no escuchaba bien lo que le estaban diciendo y cada vez que el voluntarioso Tomás Dente intentaba aclararle los conceptos o inclusive defenderlo, lo enterraba un poco más. Cuando matan gente, eso no es sensacionalismo, es un tipo muerto. Obviamente que no, y no se podía decir esto en cámara. Amame, gana malenta. Lo sufre. Te falta lectura, Ivo. Vos estás hablando de lo que no sabés. Corta la Bocha. Lectura te falta, dice. Obviamente, sí. Y todo el mundo lo sabe, además. Lectura, los hipócritas, que todo el mundo lo sabe. Está diciendo ignorante. El Código Penal. Pa, pa, pa. Trabajé en tribunales 4 años. A mí me llevó. The final curtain. ¿Cómo? Ivo, lo mismo te terminan usando porque sos un personaje y terminaste en un lugar bizarro. Que yo creo que en algún punto vos te diste cuenta y te quisiste correr y ya era tarde. No me ponga música. Saquemos la música. Un payaso gratis. ¿Qué es lo que te molesta a vos de lo que dijo Ivo o que no estás de acuerdo como para atacarlo de esta manera? ¿Hay algo? No, yo no lo ataco, nada. Estoy haciendo una caracterización. Para atacarlo así. Ustedes también. Ustedes saben que todo el mundo se lo ha tomado Ivo Cusarino como un personaje bizarro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? No, ¿quién? ¿Cómo terminó? Pero Leo, pará. ¿En qué te vas a parar? Recatate, barrilete. El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Punto. El deseo de todos, que es la paz. Hablando de lo que decía Ivo, en cuanto a que obviamente no lo comparto. Hay que hacerlo mierda. Punto. No comparto ni la forma, ni el cómo, ni que sea público esto. Nos está dando a entender que Ivo, para vos, es un ignorante que no sabe de lo que habla cuando no lo conoces. Para, y que es un personaje bizarro. ¿Vos qué sabés cuánto sabe Ivo sobre inseguridad? 2 más 2 son 4, la tierra es redonda, Corta la Bocha. Me parece que le estás pifiando fiero, Leandro. No tenés argumento con lo que está diciendo. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Lejos de bajar un cambio en su encarnizada crítica hacia el justiciero Ivo, Santoro continuó puntualizando las falencias que el actor estaría presentando en su incesante reclamo de mano dura, describiéndolo como una especie de gigante con pies de barro, un paladín de la tolerancia cero, moldeado al ritmo de las necesidades de rating de la caja boba. No estoy diciendo que Ivo sea un personaje él en sí mismo bizarro. Imagínate. Sino que termina asumiendo una posición bizarra cuando aborda este tema. Ahí hay una hada madrina o una bruja que los embruja así. Termina siendo bizarro y ustedes lo saben, porque por eso lo invitan todos los medios de comunicación. ¡Hola! ¿En algún momento pensaste en comprarte un arma, Ivo? En hacer... sí, pero ¿quién no lo piensa? Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. Lo decimos todos. Ahora, ¿saldrías a matar a un tipo? Pero en los hechos nadie hace, porque si hiciéramos eso, viviríamos en un estado de anarquía total. ¿Cuál es el problema de decir mano dura para esta gente? ¿A vos te parece que se aplique el Código Penal? Es anárquico. Entonces, por eso te estoy diciendo. Vos decís, Corta la Bocha, hay que hacerlos mierda. He hablado con mucha gente descarriada en mi vida. Vení, que estoy más loco que creo. ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? Y a todos le digo lo mismo. Que se hagan cargo, que dejen de justificarse, que busquen ayuda, que se acerquen a una iglesia. Habemus Papa. Si a vos te parece todo eso incoherente, ilógico, y qué sé yo, y no sé qué. ¿Qué sé yo? Y bueno, hermanito, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Sé que no dije y no hice nada de malo. Leandro. Que se vaya de listo. Todo lo que ustedes hablan, todo lo que ustedes hablan es realmente bizarro. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo me la arranco, ella siempre me pide más. Ustedes son los que están haciendo este tema bizarro. Ustedes son los que lo están farandoleando. Creo que se equivocó. Las cosas las digo muy en serio, Leandro, muy lógica, y solamente me baso en el Código Penal. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? Y los valores que tiene el Martín Fierro. Bueno. Fui para el fondo, me senté en un banquito y esperé. Yo te cuento, porque yo tengo cuota parte culpa en Ivo en los medios. Ivo arrancó acá. Pobre tipo. Yo a Ivo le rescato algo, ¿sabes qué, Leandro? Que permite comer, el debate. Gordo. Ivo abrió el debate. Te lo volteo, pero ahí en un segundo. Odio a los limpiavidrios. Pero no lo dudo, pero ni una milésima de segundo. Pero armado no estás.
Armado no estoy. Afeitate, bigote, afeitate. Pero te lo volteo en un segundo y si me lo voltea un vecino le doy las gracias. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. Y es lo que tendría que hacer el Estado cuando uno voltea a un tipo que está amenazando a otro. Es así. Escuchame una cosa. Yo no entiendo cómo hay que explicar esto, que es el ABC de todo. Y claro, la ignorancia, la droga y la homosexualidad van de la mano. La vida, muchacho, una vez que estás muerto, te jodiste. No volvés más. ¿Y un hijo que... ¿Hay que explicar esto? Lo que digo es lo que siento. Ivo habla porque los medios lo convocamos, no porque Ivo llama para venir, ¿eh? Lo hice por necesidad. En algún momento no me edites como me editaron en Bendita. Lo que pasa es que es una manga de editores que no están bien de la cabeza. La culpa claro. La producción. La palabra corchazo y dos o tres boludeces donde se me salió la cadena en algún momento. Corta, 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 corta la bocha. Edita todos los mano a mano que tuve, escuchá todo lo que yo digo. Tengo el culo lleno de preguntas. Yo te puedo asegurar que el 95% de la gente que está detrás de esa cámara piensa igual que yo. El 95. No. De esta manera, una vez más lo tomaron de punto al cascoteado Ivo, relegándolo al papel de empalagosa caricatura de justiciero. Y ni siquiera el petulante Doman, que se atribuyó haberlo lanzado al estrellato escénico como el implacable corta la bocha, logró que no quedara con la bocha pinchada. Es verdad, hay que recordarlo. Está Gustavo Yankelevich, gran creador de grandes éxitos de la televisión, el amigo Romay, por supuesto, Sofovich. Gerardo Sofovich, creador de éxitos Operación Jaja, y el amigo Fabián Doman, también creador del gran chivo. No, señor, no inventó ningún debate, Ivo. ¿Qué debate inventó Ivo? El debate lo inventaron los noticieros día a día que muestran la realidad de la vida. ¿Qué debate inventó Ivo? A ver, ¿qué debate inventó? Pero fue un personaje. ¿Cuál es el debate? En algún momento pasó a ser la voz del pueblo. Que dice boludeces todo el tiempo. Dejate de joder. La culpa la tienen los medios que lo llaman, porque esto es viejo ya. Bueno. Ivo viene diciendo cosas desde octubre. Yo me crucé con él en la televisión. Sí. Y lo sigue llamando porque sabe que siguen diciendo la misma boludeces. Pero no, ¿cuál es el debate que inventa Ivo? No quedó para pero deja. La el debate bocha. Son los noticieros que muestran la realidad todos los días y en la realidad de la vida todos los días. Ese es el verdadero pero, debate. Leo, a ver si Ivo va a inventar la inseguridad y se va a sentir dueño de la inseguridad. Pero, no, este tipo me enerva a mí. ¿Qué quieren que haga? Perdónenme, muchachos. Pero no se entiende, Phil. No se entiende. ¿No se entiende qué? Doman cree que inventó a Ivo Cucharida. Ivo Cucharida cree que es el dueño de la inseguridad y que tiene la solución. Encima. Pará. Dejate de joder. ¿Vos estás poniendo en duda a Fabián Doman? Yo creo que la frase de Doman es una verdadera pelotudez. Sinceramente, porque él no lo inventó. Es lo mismo que decir que no Doman lo inventó. Dijo, no. Tengo cuota parte de responsabilidad de aparición de este señor en los medios. Pero lo siguen llamando. Y fue el primero claro, invitado. Sí, cuota parte, igual. Ya cayó, digamos. No es lo mismo a esta altura corta la bocha que en aquel momento. Corta la bocha. Y yo quiero defender a los editores. Pero la última cosa es, se habla porque lo llaman. Él también podría decir, no, hoy estoy ocupado, no voy. Sí, exactamente. Una vez, loco. ¿Vas a hablar de lo mismo? Bendita. ¿Cuál es el objetivo? Para que el bono está a 7.50, tampoco vamos a joder. Los editores de Bendita, y esto lo quiero corregir. 8.50. Los editores de Bendita, Ivo, querido, ponen en los informes lo que vos dijiste. Ahora, si vos dijiste una cosa y después dijiste otra, vos dijiste, no, se me salió la cadena. Cuando se te salió la cadena, también eras vos. No, a veces te cambian. A veces te cambian las cosas. Los editores. Hay que animarse a decir cuota parte. Los conceptos son los conceptos. Hablen de a uno, che. Cuota parte. Porque eso, porque habla como... ¿Qué te haces el intelectual? Bueno, porque habla como... Igual. De todas maneras... Aguante los editores de Bendita. De todas maneras... A ver, ¿por qué le perdonamos a mucha gente cuando sufre un hecho de inseguridad, dicen barbaridades de todo el mundo, y acusarida porque dijo corta la bocha, que es una genialidad? No se lo perdonan a nadie. Es la única genialidad que dijo. Y te digo la bocha. Y no te digo más. Corta la bocha. Y te digo más, no sé si la octava pregunta, las 7, para romper el hielo, no le mando. En la primera, en el colectivo, voy así, y le digo corta la bocha. A ver qué. Está iluminado, me gusta, el doctor está iluminado. Se ve que te sienta bien la silla. Gracias.